estamos muy contentos de poder conmemorar este centenario de Francisco Villa en la Casa de los Duranguenses, que es el Centro Cultural y de Convenciones, pues abriéndolo y trayendo pues una tradición que es muy mexicana, que es el Día de Muertos. El gobierno del estado de Durango y Funerales Hernández celebraron a las almas villistas con el monumental altar de muertos que se instaló en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, donde la noche del pasado jueves cientos de duranguenses se dieron cita para admirarlo. Al son de bailes tradicionales y música mexicana se llevaron actividades para recordar a los fieles difuntos. Se contó además con una muestra gastronómica y degustación de mezcal para el disfrute de los asistentes. Ánimas villistas, se ha denominado así este altar monumental con colaboración de Funerales Hernández y el gobierno del estado, y bueno, pues estamos esperando recibir a los duranguenses acompañados de sus familias en un ambiente totalmente familiar. Tendremos actividades culturales, por supuesto, pan de muerto con un concurso que bueno, pues hay ya varios participantes. Hay múltiples actividades, va a haber bailables, va a haber cantantes, música, también tenemos una muestra gastronómica importante de productos duranguenses, los productores mezcaleros también están exponiendo. Como ustedes saben, siempre la indicación del gobernador Esteban Villegas, trabajar en conjunto la Dirección de Ferias, Cultura y Turismo para realizar este tipo de eventos y actividades que son para toda la ciudadanía. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Eber García Hernández.